Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Oscar Bohórquez Hurtado. El impuesto a las transacciones financieras y los condominios. La Asamblea Nacional sancionó la reforma de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, ampliando la aplicación de ese impuesto a los pagos hechos con divisas y con criptomonedas diferentes al petro. ¿A quiénes se aplicará este impuesto? Se aplicará a todas las personas naturales y jurídicas, ya que se considera que los sujetos pasivos especiales son aquellos cuyos ingresos anuales, en el caso de las personas naturales, que tengan más de $33 de ingresos anuales, y a las personas jurídicas que tengan más de $133 anuales, o sea, prácticamente todo el mundo. ¿Cuánto es el monto de este impuesto? La alícuota inicial, hasta que el Ejecutivo Nacional disponga cambiarlo, es del 2% para los pagos hechos con bolívares o con petros y de 3% para los pagos hechos con divisas o con criptomonedas diferentes al petro. Los porcentajes indicados se aplican sobre el monto del pago. ¿En qué momento hay que pagar este impuesto? En el momento de realizar el pago, la transferencia bancaria, o en el momento de la celebración de la operación que implique la extinción de una obligación de pagar, como una compensación, una condonación o una novación. Si el pago es en efectivo y no hacen la factura, ¿no se pagaría el impuesto? El nacimiento de la obligación tributaria no depende de que se confeccione o no la factura. La obligación de pagar el impuesto nace en el instante de hacer el pago y por esa sola circunstancia. Ahora bien, es posible que algunos pagadores y algunos cobradores decidan no dejar registro de esa operación de pago, no haciendo la factura y dejando registro, tampoco contable, alguno de la operación y por esa vía tratar de evitar el pago del impuesto. Yo recomiendo no hacer eso por las sanciones previstas en el Código Orgánico Tributario. Si se hace una transferencia bancaria a otra persona, ¿hay que pagar el impuesto? Sí, efectivamente, si se hace una transferencia bancaria a otra persona, por cualquier motivo, constituye un hecho imponible y el banco debitará de la cuenta del pagador el 2% si la transferencia es en bolívares y el 3% si la transferencia es en dólares o cualquier otra divisa. Si se hace un pago por Zelle, PayPal o cualquier otro medio extranjero, ¿hay que pagar el impuesto? Si se hace el pago a través de cualquier medio bancario o no, se materializa el hecho imponible y nace la obligación de pagar el tributo. Sin embargo, como el banco o empresa extranjera no está obligada por las leyes tributarias venezolanas, lo más probable es que no haga cargo alguno a su cuenta. Pero, si en algún momento el CENIAT tiene alguna manera de supervisar esos pagos, ya sea por información cruzada de varios contribuyentes o por cualquier otra vía, lo hará y puede requerir el pago de los tributos omitidos e imponer las sanciones previstas en el Código Orgánico Tributario. ¿Hay algunos pagos que estén exentos de este impuesto? Sí, la ley sancionada prevé en su artículo 8 los pagos exentos, por ejemplo, los pagos hechos por la República y sus entes territoriales, los pagos hechos por el Banco Central de Venezuela y demás entidades públicas con o sin fines empresariales, las operaciones cambiarias hechas por y con los operadores cambiarios debidamente autorizados, de los cheques o tributos negociables, las liquidaciones de capital e intereses de títulos negociados en las bolsas de valores, las transferencias bancarias que las personas hagan entre sus propias cuentas bancarias siempre que sean de un solo titular, los pagos bancarios cuyo beneficiario sea el Tesoro Nacional y todos los pagos que se hagan a través de la Cámara de Compensación Bancaria
de las de compensación de tarjetas de crédito y todas las cuentas de compensación bancaria. Ese impuesto se trasladará a los precios de los bienes y servicios. Existe consenso generalizado entre los especialistas que todos los tributos, aun cuando no sean jurídicamente trasladables a los consumidores finales, terminan impactando el precio de los bienes y servicios. Para calcular este impuesto, ¿hay que considerar el IVA como parte de la base de cálculo? Sí. Tal como está previsto, la base de cálculo para aplicar los porcentajes es la sumatoria del importe del precio del bien o servicio más el IVA, lo que implica pagar tributos sobre tributos, lo que se conoce con el nombre de doble imposición. Los diputados deberían aclarar este punto, ya que no debería quedar de esa manera. ¿Al pagar el recibo de condominio, hay que pagar este impuesto? Como el condominio, por los ingresos anuales que maneja, terminará siendo un sujeto pasivo especial, cada propietario, al momento de pagar su recibo de condominio, deberá agregar el impuesto a las transacciones financieras. Si el pago lo hace en bolívares o en petro, el impuesto será del 2% del monto del recibo. Si el pago lo hace en dólares o en criptomonedas diferentes del petro, deberá pagar el 3% del recibo de condominio. Cuando el condominio pague a los proveedores de los bienes y servicios, ¿también debe pagar este impuesto? Por supuesto, el condominio deberá pagar ese impuesto con cada pago que realice. ¿Y de dónde sacará el dinero el condominio para pagar ese impuesto en cada pago? Dado que ese impuesto que gravará los pagos del condominio es un gasto común a todos los propietarios, la administración del condominio deberá estimar el monto de esa erogación por ese concepto e incluirla dentro de los gastos comunes y cobrarlo a los copropietarios en base a su alícuota de condominio. ¿Ese impuesto impulsará más la informalidad? Sin duda, un impuesto impulsa hacia la informalidad de los sectores económicos. Hay un dicho popular: mucho impuesto mata al impuesto. ¿Este impuesto es inflacionario? Este tipo de tributo se aplicó por primera vez en Venezuela en el año 1994 en la administración del presidente Caldera, con el nombre de impuesto al débito bancario. Se considera como un impuesto de guerra y es altamente distorsionante. Casi todos los críticos del gobierno coinciden en que es un impuesto inflacionario porque se trasladará a los precios. Yo digo que, si observamos el aumento de la presión fiscal que se viene imponiendo en nuestro país, al tiempo que viene descendiendo seriamente la emisión de dinero de alta potencia por el Banco Central de Venezuela, lo que ha traído como consecuencia la reducción de la inflación, ya estamos saliendo de la hiperinflación, apreciamos una evidencia de una incipiente disciplina fiscal. Me refiero a que se está buscando enjugar, aunque sea parcialmente, el déficit fiscal, diferencia de los ingresos con relación a los gastos presupuestados y ejecutados por el Estado, no por la vía de la emisión de dinero inorgánico, sino mediante el aumento de los ingresos derivados, los tributos. Y, aunque es muy odioso, sin embargo, es un camino reductor de la inflación que nos empobrece a todos, pero más severamente a los más pobres. Me preguntan si no creo que seré crucificado por manifestar esta opinión. Sí, muy probablemente, pero el riesgo de ser crucificado, entre comillas, no debe inhibirnos ni analizar los temas con una visión más amplia. Cuando en los primeros meses del 2018 yo explicaba que íbamos a un desmontaje del control de cambios y que íbamos a una suerte de chinatización de Venezuela y que la libre convertibilidad de la moneda, si bien no era una solución total, sería, sin embargo, el inicio de la transición económica y que algunos aspectos comenzarían a ser menos severos, me crucificaron muchos, pero hoy me dan la razón, explícita o implícitamente. Muchas gracias. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.